Cobertura especial, elecciones 2017. Notimex. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Celso Valderrama Delgado, dijo que todo está listo para la elección del próximo 4 de junio, al indicar que, a la fecha, no hay focos rojos y destacó que la elección tendrá un costo de 80 millones de pesos. Todo se está conduciendo dentro del marco de la legalidad, de la civilidad y del respeto a las actividades que se están desarrollando dentro del proceso local electoral 2017 aquí en Nayarit. En entrevista con Notimex, el funcionario electoral manifestó que a la fecha hay alrededor de 228 quejas y denuncias que se han presentado ante este órgano provenientes de los diferentes contendientes y partidos políticos. Versan sobre actos anticipados de campaña, sobre posteos que se han hecho en páginas de Facebook, algunos espectaculares en lugares no adecuados, y se han ido atendiendo puntualmente todas estas quejas y peticiones. Destacó que el principal enemigo a vencer en el proceso al que llamó elección del centenario, debido a que Nayarit cumple 100 años de su fundación, es el abstencionismo. El principal enemigo a vencer, sobre todo por la desconfianza que existe en la democracia en nuestro país, y Nayarit no es la excepción. De ahí que hagamos un llamado para que tengan la confianza y la seguridad la ciudadanía de que su voto será respetado cabalmente el día 4 de junio. Nosotros hemos hecho, junto con el Instituto Nacional Electoral, actividades de promoción para tratar de incrementar la participación ciudadana en esta jornada electoral del 4 de junio. Queremos alcanzar, de ser posible, poco más del 60% de participación de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en el listado nominal. Explicó que por ley habrá un debate, el cual está programado para el próximo 9 de mayo, y que entre el 29 de mayo y 2 de junio se realizará la entrega de la documentación y los materiales electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla, y que los consejos municipales electorales se instalaron desde el 13 de febrero. Detalló que de los 8 candidatos que contienden por la gubernatura, 3 son independientes. Con información de Alfonso Millares García e imágenes de Isaías Hernández, Notimex.